curiosidades maravillosas de millones de cosas que no sabías hace 40.000 segundos. Vamos a ver, nuevo videito de Express, que hace un par que no vemos y hay unos cuantos que están nuevos y que no hemos visto. 6 millones de cosas que no sabías hace 5 minutos. 25 cosas que no sabías hace 5 minutos. ¡Let's go! Carmageddon construyó el auto más plano del mundo. Está prácticamente pegado al piso. Pero lo mejor de todo es que es completamente funcional. Mira cómo lo manejan. ¿Pero cómo se mueve? No, bueno, hermano. Pero te vas a romper la espalda, viejo. ¿No sería más cómodo ir tirado para atrás? Tipo, ¿ir así? No se ve muy cómodo. Porque no sirve de nada después. El auto que usaron fue un Fiat Panda de 1977. Este es el platillo más duro del mundo. Sí, son piedras de río pulidas salsa. Muchachos, si tienen hambre, cómanse un murciélago, ¿no? Por lo menos, antes que una piedra. Esta es la forma correcta de comerlo. El chupando nombre del una platillo piedra. Es Suodio, que significa chupar y desechar. Las piedras no se comen. Como hacemos nosotros, ¿no? Chupamos y desechamos. Estas son las bombas para bañera de la película de Tiburón. Liberan sales y aromas agradables. Bueno, al final se vuelven bastante realistas. No, horrible, ¿no? ¡Qué feo, hermano! Horripilante, boludo. ¿Por qué pondrías eso en la ducha? ¡Qué asco! Me daría la impresión que me estoy bañando en sangre. Y también el miedo de que haya un tiburón. Eso lo hago gratis. Girl things. Mira Blake vos. McFarland pasó más de 400 horas tallando un viejo pedazo de árbol para hacer el cráneo de un tiranosaurio. Mira un poco de su proceso. Zarpado igual, ¿eh? Lo que pasa es que te lleva 1000 años... Pero queda increíble. El resultado fue increíble. Zarpadísimo, ¿eh? En Japón existe un café en donde, además de pasar un buen rato, puedes ver jugar a gatitos sobre una maqueta de trenes en miniatura. Como que tiene poco sentido, ¿no? O sea, hubieran hecho que haya cosas para gatos, pero le ponen una maqueta de trenes para que el gato camine arriba de la maqueta de tren. Nada que ver. Quiero tomarme un cafecito con dos medialunas y que haya pichis. La combinación es un poco explosiva, pero muy divertida. Sí, no tiene sentido, pero... Si algún día estás por Osaka, considera visitarlo. ¡Ay, mira lo que son! ¡Esa! Este es uno de los postres más originales y extraños que he visto. Una paleta de helio. Mira lo que pasa cuando inhala su contenido. Me encantaría probar el helio, boludo. Estos son los teclados de Centerpiece. Como puedes ver, las teclas son totalmente transparentes. No, y en el molesto. Fondo hay una pantalla sobre la cual... ¿Están escuchando eso, no, no? ¡FBI, open up! El ciclista de montaña Fabio Wibner puede bajar las escaleras al revés sobre una sola llanta. Lo hace ver tan fácil. Sí, hasta que se rompa los dos dientes adelante. ¿Habías visto un capibara comer? ¿Cómo mueve los labios este así? Este es uno de los trabajos más extraños del mundo. Consiste en bajar de un barco en movimiento para recoger su correspondencia y regresar lo más rápido posible antes de que se aleje del muelle. ¡He rejugado! ¡De pedo! Imagínate que te quedas sin aire o que te doblas el tobillo justo volviendo, hermano, te dejan. ¿Habías visto cómo sale la tinta de un plumón desde cerca? Sí, o esas son las lapiceras con brillos, ¿no? Adiós, pero da todo el asco tan de cerca, ¿no? Rosie Grant viaja por el mundo en busca de lápidas con recetas de cocina. Prepara el platillo siguiendo las instrucciones al pie de la letra y lo come a un lado de las tumbas de sus creadores. ¿Esto no es irrespetuoso? No, ¿no? O sea, como que una parte de mi mente dice, che, esto está mal, pero no entiende por qué está mal esto. Mira esta increíble máscara de Spider-Man creada por Sean Crafts. Tiene un mecanismo que permite abrir y cerrar los ojos para mostrar expresiones. ¡Re tryhard! ¡Oh, hasta re piola, amigo! Mira cómo las jirafas protegen a sus crías de los depredadores. Las ponen debajo de sus piernas. ¿Alguna vez te has preguntado cuántos días has vivido? Probablemente recién no, lo vi. Pero si ya te dio curiosidad... Acabo de ver que viví 9.300 y pico. Existe una página web llamada you.regettingold.com. Solo pon tu fecha de nacimiento y te dará los días exactos que has vivido. Lo acabo de ver, papá. Si escribes Katamari en el buscador de Google, verás una esfera de colores en la parte superior derecha de tu pantalla. Dale clic. Puedes moverla a tu antojo y causar caos en el buscador. A ver, Katamari. La puedo mover, mira, ¡oh! Y doblo la imagen. ¡Bue, re piola! Y que se le van pegando las cosas, ¿no? A ver si le pega esta miniatura.
¡Oh, repiola! Amigo, se le pega la miniatura. ¿Ves del video y lo deja sin miniatura? Saqué la barra de búsqueda. Y el logo también. ¿Y cómo busco ahora? Amigo, no tengo barra de búsqueda. ¡Qué divertido! ¿Alguna vez habías visto a una persona bucear en una silla de ruedas? Es muchísimo. Ella es Sue Austin y equipó su silla con un propulsor y estabilizadores para bucear libremente por el mar. No, tremenda locura. ¿Sabías que en Arabia Saudita Starbucks tiene un logo distinto? La religión musulmana considera a la sirena desnuda como inmoralmente incorrecta. ¡Qué hincha pelota! Este es el logo que usan allá. ¡Horrible! ¡Unas olas! ¡Horrible! En 1969, a los elefantes que se encontraban cerca del aeropuerto de Heathrow en Londres, se les colocaban orejeras para protegerlos del ruido que hacían los aviones. Tiene unas auriculares. Le ponen auris, amigo. Este es un maniquí de 1930 usado para entrenar a los futuros dentistas. Boludo, pensé que era la cabeza de Terminator o algo así. ¿Sabías que a menudo los pandas orinan parados de manos? Esto les permite marcar más alto en los árboles. Literalmente yo, mira, así me veo yo. El minodoro, para apuntar bien, ¿no? Me pongo de cabeza. ¿Sabías que Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire tienen un grupo de WhatsApp que se llama The Spider Boys o Los Chicos Araña? ¿Qué tan chequeado está esto? ¿Está chequeado? Ah, bueno, pero ¿y esto qué es? Hola, ¿nos vemos guapos? Jajaja, claro, pero los de Express TV son más guapos. Sin duda alguna, tienes toda la razón. ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto? Esto es todo por hoy. Nos vemos a la próxima. Dale, nos vemos ahora mismo porque voy a ver otro. Mira este laberinto en 3D de Steve Mould. Se trata de una representación en 3D de una curva de Hilbert. Mira cómo el líquido azul avanza por el laberinto. Bueno, muy interesante. Es bastante satisfactorio de ver. Sí, pero poco más, ¿no? Este bebé nació sin fosas nasales. Hermano, tiene un filtro de Instagram este bebé, no hay chance. A esta condición se le llama arrinia y es una anomalía congénita que se caracteriza por la falta de nariz externa. Hasta el momento, solo se han reportado aproximadamente 30 en el mundo. ¿Y pero y cómo respira? Este es Meetail, una cola animatrónica que controlas con una aplicación. ¡No! Puedes elegir entre decenas de patrones y movimientos. ¡Por favor, no! No. Hay una cola que vos te pones en el... No sé dónde va la cola colocada, pero vos te la pones y con una aplicación puedes elegir qué movimiento haga. Y estás tomando algo en un bar con una cola de furro atrás. No, por Dios. Los furros deben morir. Gravity Industries y Domino's Pizza se aliaron para llevar pizzas al Festival de Música de Glastonbury con mochilas propulsoras. No existe esto, sí existe. ¿Qué es el jetpack del GTA, hermano? Nah, mentira. Dale, no hay chance, ¿no? ¿Qué onda eso? ¿De verdad existen los jetpacks, boludo? Yo pensé que eran todo de películas. Hay aproximadamente 2000 especies de estrellas de mar. Algunas más curiosas que otras. ¡Qué culito! Este es un video de un piloto de combate surfeando un conjunto de nubes. No ve nada el tipo, ¿eh? Encima está de cabeza, ¿no? Uy, me mareé. Me mareé una banda. Estas son un par de ilusiones ópticas del Museo de Ilusiones Fantásticas de Praga. Repiola. Puedes desafiar tu perspectiva con la silla dividida. Zarpado esto. Es como el Superliminal, ¿no? O confundir a tu cerebro con este cuadro. ¿Cómo? ¡No! Así se ve. Uy, me duele la cabeza. Una gota de lluvia bajo el lente de un microscopio. Dentro hay polen de plantas, algunas bacterias y restos diminutos de materia orgánica. Ajá. Él es Edge Chinoso y tiene récord Guinness por lograr... Messi en el documental de Netflix. ¿Qué mira, bobo? El mayor número de dominadas en un minuto balanceando un balón en su cabeza. En total fueron 111. En un minuto 111, o sea que hizo como 2 o 3 por segundo. Dash Nails crea diseños de uñas increíbles. Mira estas inspiradas en una lámpara de lava. A ver, como diseño de uña increíble ahora. Te deja inutilizadas los 5 dedos, ¿no? ¿O puedes agarrar algo con esto? ¿Sabías que para que La Roca acceda a filmar una película, el estudio debe firmar un contrato en donde afirma que el actor dará más golpes de los que reciba? Esto para no perder su imagen de tipo rudo. ¡Cállese! Y también, si su personaje llega a perder una batalla, este deberá permanecer sentado y nunca tirado en el suelo. ¡Mirá vos! ¡Pero qué cagón La Roca! Esta persona tiene en su mano un puñado de plumas de pato. Mira lo eficientes que son repeliendo el agua. ¡Bueh!
Y a mí llueve y se me moja el buzo, hermano. ¿Por qué no hacen un buzo de piel de... bueno, de piel de pato no, porque habría que matar animales. ¿Habías escuchado hablar de la objetofilia? Sí. Se trata de personas que sienten atracción emocional y sentimental hacia un objeto. Sí. Por raro que suene, Erika Lavery se casó en el 2007 con la Torre Eiffel. Bueno. Raro, ¿verdad? Pero espera, esto aún no termina. Unos años después se divorció de esta cuando se enamoró de una cerca roja. ¡No! Encima te cambiaron por algo peor. Igual yo banco la objetofilia, ¿eh? ¿Sabías que si pelas una manzana estás tirando casi el 50% de su contenido yo total de yo nunca pelo una manzana. Y el 30% de vitamina C? Pero yo como la manzana con la piel. ¿Ustedes pelan la manzana? ¡No, ni merga! Yo la como con la piel, ¿eh? Sonó re mal si lo saca de contexto, pero... Este es Elowen, un híbrido planta-robot. La planta le envía señales al robot para que se mueva hacia la luz. Uy, me da miedo esto. O sea, la planta le dice al robot que se mueva. En el parque acuático Far Glory en Taiwán, puedes tomarte una selfie con una sirena. Aguanta la respiración ¿cómo? Por más de un minuto y mantiene los ojos abiertos como si fuera cualquier cosa. ¿Y por qué sufre así esta chica? ¿Alguien me lo puede explicar? Espero que esté ganando un sueldazo impresionante, por lo menos. Mira cómo grabaron la escena del pasillo inundado en Titanic. ¡No! ¿Es todo miniatura? ¡Nah! ¿En serio? ¡Oh! Es un set en miniatura. Ey, esto está genial, ¿no? A mí me encanta saber cómo hacen estas cosas. Además de ser una H estilizada, el logotipo de la marca coreana de autos Hyundai representa el apretón de manos entre un vendedor, la compañía, y un cliente. ¿Por qué la mano de este le sale de la altura del pito? Este es oficialmente el mensaje GPS más grande del mundo. Fue logrado por el artista japonés Yasan en el 2010. Para lograrlo, caminó y anduvo en bicicleta por 7.165 kilómetros recorriendo todo Japón. Este fue el mensaje. ¿Pero lo va escribiendo? O sea, no entiendo. O sea, ¿va soltando esto él? Bueno, una propuesta de matrimonio para su novia. Al final dijo que sí. Ah, uff. ¿Te imaginas que decía que no? Tremenda hija de puta. Adam de North of the Border creó una figura realista del muñeco de Lego. Es bastante fea. ¡Horrible, hermano! Es mi tío. ¿Sabías que hace 2000 años ya hacían pizza? O por lo menos algo similar. Esta pintura fue encontrada en las ruinas de Pompeya. Matt Thompson crea cosas fuera de lo común. En esta ocasión creó una hielera con forma de carreola. Una buena forma de despistar a la gente. ¡Refiola! Y Messi no solo tiene balones de oro, también un pie. En el 2012, sí, el escultor japonés Gin Satanaka le hizo un molde para hacer una réplica de su pie izquierdo. Las cosas que habrá hecho Messi, ¿no? O sea, porque al ser tan, pero tan, tan mega famoso, le habrá llegado cada propuesta falopa hasta las venas del pie, ¿eh? En oro macizo. ¡Oh! Su pie hecho en oro, hermano. Patas. Yo le chuparía el pie a Messi. Pesa más de 25 kilos. ¡Bof! Mira ese pie. Para hacer esto, ¿Messi se habrá preparado? O sea, ¿se habrá afeitado el pie? ¿Se habrá cortado las uñas? Menos mal que me corté la uña ya. ¡Qué grande que es Messi, boludo! Mira cómo estas tortugas calenturientas interrumpen a este leopardo mientras estaba cazando. No tiene decencia. Es el ruido del meme, de verdad. En enero del 2024 zarpará el Icon of the Seas de Royal Caribbean. Uy, qué miedo que me da esto. Tiene una pinta de que va a chocarse un iceberg. El crucero más grande jamás construido. Va a chocarse un iceberg. ¡Eh! ¿Vieron quién estaba ahí? Se hacen los pelotudos y creen que no nos damos cuenta, ¿no? ¿Ellos? Es 5 veces más pesado que el Titanic. No, qué miedo. Igual, hermano, ¿qué es esto? Es un país adentro de un barco. Y zarpa en 2024. En él caben más de 10.000 personas. Mirá lo que es, igual hermoso, ¿no? Pero mientras estén tierra. Las mamás aves dan todo por sus crías. Mira cómo esta águila protege a sus huevos de un intenso granizo. Pobrecita. Ay, me da pena, amigo. Me gustaría darle una casa y un auto también. No resultó herida y sus huevos se conservaron intactos. Qué huevazo, ¿no? Así es como hacen los coladores de cocina. A ver. En el Museo de Ciencias de Tamarauto en Japón, puedes experimentar con la fuerza de gravedad de los planetas del sistema solar. Es casi imposible levantar la manzana en el sol. Re piola esto, ¿no?
Esta es la versión tailandesa de una hamburguesa. Esto lo vi en Twitter. ¿Qué es esta mierda, Burger King? Con queso. Literalmente. Se trata de una versión limitada en el menú de Burger King Tailandia. ¡Qué asco, hermano! Y miren que a mí el cheddar me vuelve loco, me encanta. Pero, ¿cuántas fetas hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 fetas de cheddar. La verdadera cheeseburger. Estas son las carreras de autos slot. Ahí esto tenía un nombre, ¿no? Escalator, ¿cómo era que se llamaba esto? Se trata de autos eléctricos en miniatura que andan sobre un riel. Sí, pero esto es viejísimo, boludo. Escaletrix, eso, el Escaletrix. Pero esto es re viejo. Esto lo único que pasa por mi mente es, ¿cómo saben quién gana? Sí, va demasiado rápido. Los cangrejos Heikegani tienen un curioso patrón en sus espaldas. ¿Pero y esas patas tan largas? Parece una cara humana. Los japoneses dicen que es el rostro de un samurái. Oh, es verdad. Si la puerta no cierra bien o se mueve cuando hay mucho viento, when you close your door, if there's any rattle at all between the door and the jam, intenta hacer esto. Bend it in just ever so slightly, a tight fit. Now the door doesn't rattle at all. No entendí, loco, pero muchísimas gracias. En Corea del Sur, muchas calles y carreteras tienen este tipo de barreras. Cuando un vehículo impacta, este rueda a lo largo de la barrera, reduciendo el daño y evitando que se vuelque. ¿Pero cuánto peso soporta eso? ¿Era un colectivo, hermano? Si eso funciona bien, debería estar en todos los lugares del mundo. No como acá que te ponen las chapas esas de mierda en la banquina al lado que, al contrario de ayudarte, si te llevas puesto eso, hace que el accidente sea peor todavía. Mira cómo hacen las pizzas congeladas que venden en los supermercados. A ver... Yo las banco, la verdad. Casi todo el proceso es automatizado. Sí, obvio. Están dentro de todo bien para hacer pizzas así. La diferencia entre 800 caballos de fuerza y 10.000 caballos de fuerza. A la mierda. ¿Pero qué, va volando ese auto? Esto que estás viendo en pantalla se llama hobby horsing. Nuevo deporte finlandés en el que los participantes imitan las pruebas de caballo. Loco, ¿podemos parar de inventar pelotudeces como raza humana? ¿Qué es esta basura? Como el salto o la doma. No es broma, la gente se lo toma muy en serio y hasta personalizan sus caballos de palo. Pero es una locura esto. Esto ocurrió durante el medio tiempo de un partido de fútbol de la MLS. A ver... ¡No! Encima la clavó en el centro más central del punto medio de la existencia del origen del principio del inicio de la cancha. Hermano, su premio fueron boletos de entrada, ¿no?, para toda la temporada. Claro, eso iba a decir, que le den algo. Los médicos solo le daban a Dayton Weber un 3% de probabilidad de sobrevivir. Míralo destruir a sus rivales en el campeonato estadounidense de Cornhole. In for a six, and it is good. A ver, yo no quiero ser muy sorete, pero es un campeonato de lanzar cosas. ¿Y gana un tipo sin manos? Los otros tremendos malos de mierda, ¿no? Porque el tipo te gana y no tiene manos, hermano. ¿Estás diciendo que los cangrejos se mueven como helicópteros por debajo del mar? ¿Qué hace? No tenía ni idea. ¡Mira eso! Son horribles los cangrejos, hermano. ¿Sabías que los fisicoculturistas a menudo toman clases de ballet? Esto para mejorar su postura, sus poses y su flexibilidad. ¿Pero hace falta el tutú? Así es como los caracoles ponen sus huevos. Ay, pensé que estaba cagando. Iba a decir qué linda caca que tiene, ¿no? ¿Caca rosa? Esta debe ser una de las fundas para teléfono más originales y extrañas del mundo. Pero para, ¿vos me estás diciendo que el pelotudo este tiene el auricular puesto en la oreja de la funda? Fue creada por el escultor hiperrealista Kenji Suetsugu. Está hecha de silicona y puedes poner tus aretes cuando no los uses. Mira cómo se ve cuando hablas por teléfono. No, no, rarísimo, me da miedo, ¿eh? Porque además justamente la idea del teléfono es que tape tu oreja, ¿no? Porque estás escuchando de ahí. Es rarísimo, hermano, por favor. De Goke es tan alto que no necesita saltar para hacer una volcada en la canasta. Mide 2 está muy baja esa canasta, ¿no? Centímetros. ¿O ese tipo cuánto mide? Mide 2 metros con 36 centímetros. Boludo, ¿no parece que está jugando como con niños? Jay Lazer es Frozono en la vida real. Mira cómo construyó este traje que lanza nitrógeno líquido y agua repiola con un par de mangueras. Pero debería ser negro para que el lore sea real. Oh my god. ¿Qué hace? ¿Pero cómo se desliza, boludo?
Zarpado, ¿no? Se desliza sobre el hielo como en Los Increíbles. Ah. Esta es la cara que pones cuando saltas en una cama elástica. A velocidad normal es imposible darse cuenta. Pero en cámara súper lenta es otra historia. Parece que se le va a salir la cara. Esta compañía vende velas con olores poco comunes y desagradables. No, estas son algunas de sus fragancias. Velas con olor a cloro, con olor a gasolina y con olor a bacon. Ah, bueno. Cloro, gasolina, sudor... No. Orina. ¿Pero cómo sudor? ¿Qué? ¿Una vela con olor a culo y a chivo? Y vómito. ¿Orina? ¿Vómito? ¿Qué está pasando, hermano? En serio, por favor, basta. Marca de pastas Garofalo se alió con Sony para sacar al mercado una pasta de PlayStation. ¿Qué? ¡Oh, repiola! Las figuras representan los botones del control. ¿Ves? A mí es muy fácil comprarme. A mí poneme algo de esto, de jueguito, listo. Pero no me pongas una vela con olor a mierda. Mira cómo estos pilotos de NASCAR lanzan una bola de boliche viajando a 225 kilómetros por hora. Qué raro que no se parte la bola, ¿no? Pues yendo tan rápido yo hubiera pensado que se parte. En Venecia las ambulancias son lanchas. ¿Qué es esa sirena? Este es un elevador para peces de acuario. ¿Y a dónde suben? Funciona con presión negativa y es muy fácil de instalar. No entiendo esto. Se estima que el golpe de un borrego puede generar hasta 3.400 newtons de fuerza. ¡Ole! Para ponerlo en perspectiva, el golpe de un boxeador amateur es de 2.300 newtons. No ayuda que tenga un muy mal genio. Qué buenos animales esos. Mirá lo que es ese bicho, hermano, con los cuernos ahí. ¿Cuál crees que sea la bebida de mayor consumo en el mundo? ¿La soda? Si no es el agua, me decepciono. Ninguno de los dos. El té es la bebida que más se consume en el mundo. Incluso más que el agua potable. No lo veo posible, porque no en todos los lugares del mundo existen té, pero en todos los lugares del mundo existe el agua, ¿no? El nombre oficial de este crustáceo es Cubaris SP, pero la gente les dice patitos de hule. Si hacemos un poco de zoom, puedes ver por qué. Sí, sí, pero un bicho horrible y asqueroso. Este es un carro partido a la mitad, completamente funcional. Fue hecho por Garage 54. Y encima está manejando del otro lado el pelotudo. Cuando era bebé, este gatito anaranjado ingresó al recinto de los capibaras en el zoológico de Malasia. Para sorpresa de muchos, lo adoptaron como si fuera uno de los suyos. Actualmente vive con ellos y la gente hace fila por horas para verlo. ¡Oh, re groso! ¿Y los capibaras son pacíficos? O sea, ¿son buenos bichos? Así es como comen los nadadores de largas distancias. Esta botella está llena de vitaminas y nutrientes. ¿What? Mira lo rápido que la bebe. A ver, se da vuelta, truquiti, truquiti. ¿Qué? ¿Cuánto le tomó? ¿Sabías que los gatos no solo tienen bigotes en sus cabezas, sino también en la parte posterior de sus patas delanteras? Oh, mira, no sabía Estos eso. Se llaman bigotes carpianos. Güey, boludo, ¿en serio? Esto no lo sabía. Y le dan al gato información crucial sobre objetos cercanos. Son muy importantes a la hora de cazar. Como que siempre uno piensa que es pelo normal, ¿no? Esta es una cámara lúcida. Un dispositivo óptico usado por artistas como ayuda para dibujar. Realiza una superposición óptica, de modo que el artista ve el objeto y el dibujo al mismo tiempo. Pero te rompe la cabeza eso. Esta compañía llamada Relief hace bolsas de papel sin talar ni un solo árbol. Usan las hojas secas que caen en otoño como fibra. Son totalmente sustentables. Mira vos. ¿Tapiola? ¿Sabías que en Bangkok es común estacionarse en perpendicular detrás de otros autos estacionados? La gente que lo hace deja su auto en neutral para que lo empujen si necesitan salir. No, pero hermano, te van a robar el auto así. ¡Eso es todo por hoy! Esto es todo por hoy. Muchísimas curiosidades, ya no sé ni qué, a dónde vivo.